estás el día de hoy? Amiguines, me encuentro nada más y nada menos que en ¿conoces a este señor? Este señor aquí, ¿sabes quién es? ¿Lo conoces? ¿Se te parece conocido? Amiguines, estamos aquí con, ¿cómo es que se llama? Ken, con el señor Coronel, con el Coronel Kearns. Creo que en este restaurante de KFC Buffet, donde se puede comer todos los productos de KFC en versión buffet, todo lo que puedas comer. La cosa es que cierran hasta las 10 de la noche, ahorita son las 8 de la noche. Llegamos un poquito tarde, pero en cuanto al buffet, solo te dan 90 minutos para comer. Dejamos comida que hay y ¿qué tal? Escribimos que para dos personas y somos el número 217. Estamos esperando y huele demasiado rico, como si fuera como un pan con mantequilla recién salido del horno. Ya vamos a empezar a comer, pero primero a limpiarnos las manos con servilletas mojadas que siempre nos dan. Amiguines, ya vamos a empezar a comer. La cosa es que, no sé si ves, pero hay demasiados niños aquí. Muchos niños vienen. Amiguines, estas son las guarniciones que pedí, que es esta pasta, un poco de arroz y un poco de todo. Iniciamos con este arroz, que es como un arroz con pollo con olivas, aceitunas. El arroz es como, es pegajoso, obviamente, porque utilizan el arroz de aquí. ¿Está bueno o no está mal? Veremos esta pasta. Las pastas son muy buenas. Es como en salsa carbonara, en salsa blanca. Y está al dente. Papas demasiado dulces. Como bañadas en sirope. Agarré esta ensalada de repollo. Esa sí está rica. No es como la ensalada de repollo que hay en KFC Costa Rica. Que es como, que es muy dulce. Está acidito. El puré está cremoso. Y si le agregas esta salsa que tiene como gravy, lo hace más rico. Como salsa gravy o okonomiyaki, creo. Sí, estoy segura que es eso. Que le pusieron mucha salsa de ostión. El biscuit. O sea, estos biscuits recién salidos del horno deben ser riquísimos. Ahora, amiguines, probemos esta sopa, que es sopa de cebolla. Esta sopa no le siento sabor a cebolla, pero sí tiene rodajas de cebolla. No sé, parece que estoy tomando un caldo normal, saladito y ya, y calentito. Quiero probar, bueno, voy a probar todo lo que haya aquí. Voy por el pollo ahorita, otras papas, por la otra sopa que hay. Aquí tenemos un plato donde hay nugget, dos trozos de pollo, papas y voy a probar esta bebida que me trajeron, que es de melón, que es este desinfectante. Un desinfectante me trajeron. Bueno, ya voy con mi pollo. Vámonos. Nos vamos a poner los guantes. Ahora sí llegó la tenedora. Y voy a probar esta sopa de maíz. Me gustó más que la de cebolla. Tiene más sabor a maíz dulce. Y me agarré un poquito para probar. Solo agarré estos dos trozos de pollo. Bueno, amiguines, vamos a probar. Primero esta ensalada, que creo que es una ensalada de... no, es una ensalada de espina. Huele a mar. Vamos a iniciar con estas papas. Frío, no me gustó. Pero o sea, las papas en sí están ricas. Están como sustanciosas con papas. Pero están frías. Estas son nuggets. Las nuggets están tibias. Está bueno y jugoso. Me gustaron los nuggets. Tienen un buen sabor. Voy a probar este pancake. Sabe dulce. Pero supongo que está ahí todo el día. Oh, eso es lo que me hace pensar. Vamos con el pollo. Ve. No. Este que está como así fácil de agarrar. Fácil de salirse de sus huesos. El pollo sí está bueno, bien condimentado. Y sí está caliente. Pues claro, porque lo tienen en ese horno. Amiguitos, la cosa es que yo abrí ahí un tazón, un recipiente que tenía como un tipo de salsa, pero no sé si es sal. Yo creo que es que en la imagen se ve una salsa que es como para agregarle a cosas. Oye, ahora que pienso en este video, no dije 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amiguitos, definitivamente mi favorito de aquí es el pollo y la ensalada de repollo. Pollo, repollo. Y el puré de papa con
un poquito de esa salsita encima del gravy. Ah, bueno, y las nuggets están muy buenas. Gracias. Eso es lo que yo digo, es esto. No sé si lo ves. No sé qué es. Yo creo que es como para agregar el pollo. Es que huele como a ácido. No sé, es un sabor raro. No sé cómo puedo describir esto. Es esto. ¿O será una sopa esto? No, yo veía que los nuggets para ti. Eso me recuerda a un caldo de pollo. De esos buenos caldos condimentados de pollo en el mercado. Esos. Un consomé de pollo. Es un consomé de pollo, de hecho. Creo que es eso. Vamos a probar esta bebida. Será de nectarina. Sí, yo creo que esto es así. ¿Cuál fue tu favorito? Creo que va a ser la ensalada. Ni lo has probado. Ya sé por qué gente no viene a hacer videos aquí. 5.960 yen pagamos. Dos personas. Es con impuestos. Vamos a terminar de comer a ver si, a ver cómo quedamos. A este punto voy a llegar rodando. A mí viene esta toronja. Es muy amarga, pero muy refrescante. Tiene mucho. Anteriormente había probado toronjas dulces, pero esas son amargas. Acabamos de terminar de comer en el KFC Buffet. Acabamos de salir de ahí. Como escuchaste, en total nos costó 5.960 yen, dos personas. Que sería, aquí te dejo la conversión en dólares y cuánto me costó por persona. La cosa es que 2.980 por persona, si no me equivoco. La cosa es que yo digo que no vale la pena. ¿Vos qué opinas? No, ¿verdad? Yo siento que creo que hay otros mejores buffets y... no sé, la verdad es que este buffet me dejó un sinsabor, pero bueno, puedo decir que, porque supongo que me esperaba demasiado, esperaba altas expectativas de este KFC buffet, pero ya dejé mis favoritos, ahí te dejé la lista, te había dicho cuáles son mis favoritos y esos se quedan ahí. ¿Volvería? No, no volvería, pero sí. Bueno, eso fue todo, nos vemos en un siguiente video, ya sabes, no quiero estar triste, ¿por qué? Porque vida solo hay una. Uy, qué miedo. Nos vinimos hasta un mall para comer aquí. Nos duró, bueno, del hotel hasta acá 1 hora en metro. Y no valió la pena.